Me emociona mucho trabajar en este tema tan interesante que es la victoria de nuestra estatura, la victoria que te da tu estatura. Hay personas que dicen, ¿de qué sirve consagrarse un poco más? Estás creciendo en estatura y tu victoria será cada vez mayor. La Escritura nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, cuando haces, cuando te está pasando algo, si sos alguien de fe, Dios va a convertir que eso, en vez de ser algo que te aplaste, se va a convertir en algo que te levante. Conforme a su propósito son llamados. Y dice que Dios nos predestinó, dice el versículo siguiente, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, nuestro crecimiento no es de estatura física, sino nuestro crecimiento es a la imagen de Cristo. Quiere decir que no es que tenés que aprender muchos doctorados religiosos para crecer en estatura, sino que vos por dentro, cuanto más te pareces a Jesús, mayor es tu estatura y mayores serán tus victorias. ¿Qué miro de Jesús? Mira su fe, mira su fe en el Padre cuando estuvo en la tierra, mira su consagración, mira su pureza, mira su mansedumbre con la gente, mira su corazón para entregarse y rendirse por amor a otros y empezá a descubrir que son valores que nos hacen parecidos a Él. Entonces, la Biblia habla de, en Romanos, en ese mismo capítulo de Romanos, dice, antes, en todas estas situaciones difíciles, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero decirte que el nivel más bajo es el del que no tiene fe y la Biblia dice que está esclavo, esclavo del diablo, esclavo del pecado, esclavo de circunstancias, no puede resolver nada, puede pelearla y parchar cosas. Pero cuando uno empieza a caminar en Dios, la promesa final dice, todo lo que pidas al Padre, yo lo voy a hacer. El tema es para alcanzar la estatura en la que dice, en todas estas cosas, en estas situaciones difíciles que tenemos que resolver, somos más que vencedores. Para llegar ahí es donde nosotros empezamos a tratar de desarrollar la imagen de Cristo en nosotros. Cada vez que haces crecer tu fe, vas a descubrir que hay una pelea dentro tuyo. ¿Cómo hago con esta situación? Mira, alguien se olvidó plata y le puedo gritar y me va a escuchar, pero bueno, ya se la olvidó. Entonces, por ahí algo interno te dice, guarda esa plata, fue un regalo de Dios. Y otros va a decir, Cristo no haría eso. Yo estoy creciendo y quiero ser como Él. ¡Ey, señora, venga! Se olvidó esa plata. O en una tentación, o en un momento de venganza, o en un momento de furia. ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo sentiría? ¿Cómo puedo ser más parecido a Él? Cuando tu meta es cada vez ser más parecido a lo que se ve en la Escritura, a ver en los Evangelios. Ese es el camino para llegar a alcanzar tus bendiciones. Si hay cosas en tu vida que están empantanadas, a pesar de la oración y a pesar de tu fe, es porque necesitas crecer un poquito más de donde estás. Cada poquito que crezcas en Dios te dará tremendas nuevas bendiciones y nuevas victorias. Conságrate un poquito más. Créele a Dios y confía un poquito más en Dios. No estés ahí que, oye, mira que si no veo el milagro, tiro todo, me vuelvo atrás. No cambies este camino que va a abrir los cielos para vos. Estás a punto de ver tu milagro. Que Dios te bendiga.